este tiempo que viene sobre todo para renovar en nosotros nuestra condición de cristiano, a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pertenecemos a la Iglesia Universal Católica en virtud de este bautismo. Y como Iglesia Universal, a veces puede parecer que somos pocos, que somos solamente los de aquí, los de esta región. La Iglesia se expande a través de los siglos con el anuncio del Evangelio, de la buena noticia. La Iglesia también lleva al Japón. ¿Por qué hoy puedo hablar de esta tierra? El Señor me llevó aquí a través de un seminario internacional. Yo fui allí formado, ordenado, sacerdote misionero, y trabajé allí unos cuantos años en la evangelización. Allí fui también incardinado hasta que en el 2014, el día de Navidad, de nuevo, por voluntad de Dios, me quedé incardinado aquí en nuestra diócesis. Comenzaré con una reseña histórica para tener una posición de mirar de dónde viene la Iglesia del Japón. Viene de haber bebido el cáliz del martirio, del testimonio. En estos días de aquí, en el país del sol naciente, imperio glorioso de Daimios, señores imperiales, brota como una copia de cada nada la flor de Cerea, el Sakura, con virginal belleza que anuncia y canta, sin que muchos lo sepan, la resurrección de Cristo. Sin Cristo, palabra pronunciada en aquella tierra por vez primera, un 15 de agosto de 1549. Por un elaborado del Evangelio y gran celoso de su expansión, misionero y apóstol, San Francisco Javier. Así, en el puerto de Kagoshima, al sur del imperio, comienza la anuncio del reino del amor. Muy pronto nacen comunidades cristianas en la isla de Kyushu, en las ciudades de Jigawa, en la provincia de Sakai. Son los primeros que se encuentran con una noticia nueva. Les hablan del perdón, del cielo y de vida eterna. Los misioneros son extraños, pero algo tienen en el corazón, porque llegan a los pobres, a la gente sencilla, los estaban esperando. Los estaban esperando. Cuando la Iglesia de las dificultades se abre paso en el archipiélago, en 1587, se promulga el primer edicto de persecución contra nuestros hermanos, contra los cristianos. 10 años más tarde, el 5 de febrero, son sacrificados en la colina de Nagasaki, San Pablo y Miquín, los 26 mártires de Nagasaki. En el siglo XVII se contaban ya 5.000
La iglesia es arrasada. Los misioneros son expulsados, los sacerdotes desterrados, pero la fe no muere. Los cristianos se esconden, sí. Los llamados Kakure cristiano se van a las islas remotas de Japón para esconderse. Pero durante los 150 años de clandestinidad, mantienen viva la llama de su fe y la llama, sobre todo, de la obligación de transmitirla. De transmitir esta fe a las siguientes generaciones. Hay una última persecución alrededor de 1850 en un lugar emblemático, sobre todo para los misioneros españoles, donde después trabajaría el gran misionero español. El padre Pedro Arrupe, en 1850, tiene lugar esta gran persecución que también murió muchos niños mártires de la fe. Y que de aquí surgirá el gran de muchos de estos nietos y bisnietos de estos mártires, años después serán los obispos del Japón. Pues muy bien, entrando en este lugar del martirio, como la fe, pues no se acabó. Pues hay un detalle muy bonito de la iglesia japonesa que hay que contar y tiene que ver con la iglesia. Entonces, ocurrió una cosa muy hermosa. Hacía pocos años habían intentado los misioneros católicos volver al Japón, después de aquellos siglos que fue titulada por la persecución de nuestra iglesia. Esta iglesia fundada por San Francisco Javier. Era verdad que en los años de persecución habían ido a Villa Vista y se han dado muchos generales mártires. Pero ¿qué quedaría de aquel pueblo cristiano? En total aislamiento. Si algunos cristianos hubiesen acaso escapado de la carta de persecución, ¿cómo habrían podido conservarse durante dos siglos y medio sin sacerdotes, sin sacramentos? Pues bien, en 1844, el padre encargado de las misiones extranjeras de París había ido al puerto de Naha en Milano, al sur del Japón, pero no le permiten entrar. Cuatro años después, hay un tratado, el llamado Tratado de Kamakawa, en el que se le permitió al padre llegar a levantar la primera capilla católica, que fue, lo tocaba el año siguiente, el padre Ferrer. Y allí también fundaba de nuevo una iglesia de Nagasaki. Pero no aparecía por ningún lado los rastros de la antigua iglesia. Pensaban esos misioneros que debían comenzar todo desde el inicio, desde los creyentes. Pero un día, estupefacto, el misionero, el padre Petillán, se preguntaba, mientras rezaba el oficio de vino, que qué sería y en qué había sido su iglesia, cuando de pronto se le acerca un grupo de campesinas y le preguntan, ¿dónde está la imagen de Nuestra Señora la Virgen María? Entonces, él dice, ¿acaso vosotras sois cristianas? ¿Pero qué sabéis del antiguo cristianismo? ¿Qué fue de aquellos hermanos que huyeron a las remotas islas? Pero los campesinos no respondieron, solo repetían, enséñanos a la Virgen María. Entonces el padre Petillán la llevó a la altar de su capilla donde estaba la imagen. Al verla, se arrodillaron y empezaron a rezar: Dios te salve, María, llena eres de gracia.
Gracias.
Fuente de la vida.
y en la otra mano el sol, símbolo de la resurrección. Tenemos que estar orientados desde el santo hasta el mío. Si veis algo, tenemos que ser el Cristo muerto que nos ofrece la